ejidatarios del centro y sur del estado han dejado de ser jornaleros para convertirse en arrendadores del crimen organizado al ceder sus tierras en renta a los cárteles de la droga para que estos construyan pistas clandestinas para el aterrizaje de narcoavionetas, donde hasta el momento el ejército mexicano ha detectado hasta la fecha más de 100 sobrevuelos en espacio aéreo mexicano. Es una cuestión de complicidad. De ciertos propietarios de terreno, de ejidatarios que caen en la tentación de los narcotraficantes que les ofrecen alguna cantidad de dinero por prestarles su terreno, ¿no? Según ellos no van a tener ninguna implicación legal, pero tienen una implicación legal. Miguel Ángel Huerta Ceballos, comandante de la 34ª Zona Militar, precisó que en los aseguramientos hechos de narcoavionetas en los últimos meses, las aeronaves fueron encontradas en pistas clandestinas propiedad de giratarios, a quienes, sin precisar el número, dijo, se les ha abierto las carpetas de investigación correspondientes por presunta complicidad con el crimen organizado. Las autoridades correspondientes son las que le llevan a cabo la carpeta de investigación y con base en las indagatorias que hacen, se les manda, pues se les finca alguna responsabilidad del tipo penal, ¿no? Porque recuerden que en un hecho delictivo incurren tres tipos de autores: el material, el cómplice, el que le ayuda, y el encubridor. Y en cualquiera de esas figuras puede caer cualquier propietario de un terreno, ¿no? Reconoció que el trasiego de droga por medio de aeronaves mantiene en alerta a las fuerzas castrenses debido al número de narcoavionetas que se detectan y se han asegurado tanto en territorio mexicano como beliceño, además de que coaccionados por el dinero, ejidatarios están cediendo sus tierras para la construcción de pistas clandestinas, dado que zonas como los cañaverales son propicias para ello. Para Notivisión, José Palma.